Nosotros, mi querido Rodrigo Pacheco, y también nos acompaña Arnulfo Rodríguez San Martín, que es director de análisis de Grupo Multiva. ¿Cómo estamos? Rodrigo, Arnulfo, ¿cómo están? Muy bien, querido Paco, no tan elegante como tú, pero... No, yo lo que le decía a Rodrigo, que solo soy un imitador de la elegancia y del porte de este hombre que habla de finanzas y economía. No hay punto de comparación. Y ve también Arnulfo, que Arnulfo, es otro, muy bien. Un catrín de las finanzas. Exactamente. Bienvenidos, bien. ¿Cómo están? Bueno, pues por supuesto, ¿no? El tema, ¿la economía mexicana está en recesión técnica o está estancada? ¿Y cuáles son las causas y los motivos? Digo, algunos son muy lógicos, ¿no? Pero también creo que hay que analizar algunos factores externos, Arnulfo. Esencialmente es el retraimiento del sector privado en México en un clima de desconfianza. Se inició con la cancelación del aeropuerto y... lo que ha venido a continuación, que es esta incertidumbre en la gobernanza del país, este clima de permisividad, está haciendo que la inversión interna se repliegue en el país. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, ayer lo decía Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, creo que fue uno de los mensajes más claros, decía, sin Estado de Derecho... no vamos a ir muy lejos, y eso pasa por inseguridad, por un lado, que hemos tenido problemas significativos, pero también por un tema de que no te cambien las reglas a la mitad del camino. Lo hemos estado hablando, Paco, Arnulfo, los certificados de energía limpia, por ejemplo, es algo muy claro en términos de que pues tú tenías una trayectoria, un proyectos que ya estaban planteados bajo ciertos supuestos legales, y de repente llega la autoridad y te los cambia, y eso evidentemente pues no contribuye mucho a que tú abones un proyecto, vamos a pensar, de $1,000,000,000. Sí, mejor te haces para atrás porque dices, ¿qué va a pasar con mi inversión? Exactamente. Ahora, el empresario más importante de México, Carlos Slim, dijo que eso no importa. Que no importa porque están sentadas las bases de una economía sólida para crecer el siguiente año. ¿Esto es totalmente real o es un acto de optimismo político? Es parcialmente real, es decir, es condición necesaria que haya unas bases macroeconómicas sólidas de estabilidad. Y eso sí es cierto que lo tiene México. Así entregó la administración anterior y así se ha preservado en esta. Lo que falta es la otra mitad. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. La suficiente es generar la confianza, el dinamismo y el entorno de negocios. Desafortunadamente, con políticas públicas como la cancelación de las rondas petroleras, pues se está inhibiendo ese clima de confianza para poder estimular a la inversión. O sea, no hay condiciones para que el próximo año se dé ese estímulo a la inversión, para que se dé la inversión en la realidad. Yo creo que una buena parte de esta inversión sí puede llegar a ocurrir, sobre todo porque ya hay relativa estabilidad. Sí pensaría que varios de los secretarios que tienen que dar su autorización, por ejemplo, en inversión de aeropuertos, en inversión de carreteras, lo van a hacer porque está en el interés que lo haga, y con que fluya pues tres cuartas partes de lo que ayer se anunció, yo me daría por bien servido. Diría que lo de Carlos Slim es como decir, pues ya el 2019 fue malo, pero el Sanborns ahí está. Sigue sus puertas, tiene luz, tiene mercancías, entonces dejamos las bases para que el 2020 podamos crecer. Sería un poco la meta, traiga dinero los clientes a poder comprar. Ahora, sería interesante ver que pues al señor Carlos Slim le dijeron, no, oiga, pues qué cree que este 2019 no crecimos, pero ya tenemos las bases para el siguiente año. Claro, hay un aspecto evidentemente político de un hombre que tiene tantos intereses tan diversificados en tener cierta sintonía con la actual administración, porque además sí sería delicado que el hombre más próspero del país dijera, sálvense, ¿no? Esto está mal. No sería una señal que querríamos ver bajo ninguna óptica, independientemente de... Y el que empieza a perder es él, ¿no? Primero que nadie. Primero que nadie. Oye, ahora, este anuncio que se hace de una inversión en infraestructura, 147 proyectos que pueden alcanzar más de 867 mil millones de pesos, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo lo ven? Es bueno, es precisamente, creo que, un intento serio de la actual administración para cambiar ese clima de confianza. Es interesante, en el primer año irían por 451 mil en el 2020 de los 800 que se contemplan los tres años. Pues es un trancazo así solito de 1.8% del PIB. Quiero decir que si se ejerce en la totalidad, pues le estarías dando un levantón de casi 2. Vamos a suponer que no es en la totalidad, son proyectos de inversión largos, pero con la mitad que vaya, sí te podría empezar a apuntalar esa expectativa de crecimiento para el 1% más en el 2020. Y ojalá que además esto no ocurra el efecto del reciclaje, porque varias de estas inversiones pues ya medio se habían preanunciado y no acaban de ocurrir, y ahora sí. Hay un solo... O sea, que sea dinero nuevo, alguno que ya se hubiera invertido en parte, ¿no? Exacto, que yo creo que sí debe ser nuevo. Lo único que le comentaba Arnulfo, digamos, tuvieron un error en las láminas que presentaba Carlos Salazar, pues no sumaba, o sea, decía 2 más 2, 6, no, espérate,
algo salió mal. Luego ya preguntando con el Consejo Coordinador Empresarial me decían que incluyeron proyectos de energía que no, que son los que van a presentar en enero. Uh-huh. El diferencial son 148 mil millones de pesos. Que es algo, ¿no? Es una lanita. Hombre. Es una lanita. Sí. Y entonces, esto me hacía pensar en lo cuidadoso y lo serio, porque si tú vas a presentar el principal lanzamiento desde el sector privado, desde el punto de vista de la inversión, pues sí, 2 + 2 tendrías que garantizar que es 4 cuando lo presentas. Entonces me hace pensar que hay mucha prisa, digamos, a veces por cerrar números, y esa prisa es reflejo de que esos compromisos, pues a lo mejor no están todos los, digamos, los elementos bien controlados. Y simplemente decir eso para que ojalá, bueno, ocurra por un lado, me da optimismo que buena parte del volumen de los proyectos, como ya lo decía Arnulfo, son hacia 2020. Muy lo bien. Cual quiere decir que son muy tangibles, digamos, uh-huh. No es el típico de, sí, yo en 2024 voy a invertir mucho dinero, ¿no? Muy bien, pues ojalá que así sea. Arnulfo, como siempre, muchísimas gracias, señor Pacheco. Gracias, Paco. Gracias. Y bueno, vamos a una pausa y volvemos con usted. No se vaya, esto es Imagen Noticias. Imagen Noticias con Francisco Cea, lunes a viernes, 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.